Hello, hello. Hi, teacher. Hi, Lorena. Hoy oh, sí, le escucho. Wait, wait. Hi, teacher. Hello. Bien, Lorena, estas sesiones son nada más para que usted se libere de todo el estrés que trae la semana. Grita, No, mentiras. Dígame, ¿tiene alguna duda con lo que hemos visto? Um, dígame. Ok, por lo de hoy, lo de los. Y okay, que ya lo mencionaba que se podría haber usado el There Is y el There Are, pero para lo intangible me quedo. Sé uh -huh. que tocamos más lo tangible, pero lo intangible, ¿cómo es que puedo usar el There Is o el There Are? okay Ok. Los intangibles se tratan como singulares. Así. Entonces son: there is. O oh, there is no. There is no money. There is no water. There is no food. La comida es, un, es una. ¿Qué? Una idea abstracta en la comida. There is no food. No hay comida. No puedo contar una comida, dos comidas, tres comidas. Uh -huh. Porque si, si yo lo utilizo así como hago tantas comidas, en tiempo de comida, y tendría que decirlo de esa forma. ¿verdad? Ocuparía Desayunar. la palabra meal, meal, alimentos, meal. que sería? Ahorita, ahorita, ahorita. Meal. ¿Ok? I cook four meals a day. Okay, y en realidad there are four meals in a day. Hay cuatro comidas en un día. Ajá. Mm -hmm. uh -huh. Entonces meal comida food alimento o alimentos. Food okay. foods. Mm -hmm. singular lo intangible. Lo intangible se trata como singular, salvo que se le agregue un, una unidad de medida, ¿no? Ah, como las libras, lo que estoy Y ahí prácticamente lo que estás contando son las unidades de medida: tres libras, cuatro libras, kilos, okay. uh -huh. minutos, minutes. Mm -hmm. minutes, 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 minutes. That's right. Y, y esta no tiene así como unos o algo, algunos ejercicios. Sí. <ríe> 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 uh -huh. este, yo había escuchado que en algunas clases de inglés los casi, que es lo de lápiz entre los dientes. Etcétera. Ah, okay. ok. Tú dices en cuanto a la pronunciación. Uh -huh. <laughs> no lo he terminado aún. <laughs> ah, bueno. <laughs> Estoy trabajando en eso, una plataforma que permita tener un teacher todo el día ahí con videitos sobre pronunciación. Eh, ese es un, index, una, un índice de más de 250 audios con su texto y lo que harías para mejorar la pronunciación y todo. O sea, este, este link te va a ayudar a, a ver conversaciones entre dos personas en la lectura, ¿no? en los, lo escrito eh, pero está el audio ahí, tú lo puedes descargar entonces la manera de usarlo es transcribiendo en tu cuaderno o imprimiéndolo si gustas sin traducir jamás vas a traducir, hasta el último momento que ya te hayas aprendido la lección una uh, conversación por semana cualquiera, no hay que discriminar, discriminar eh, entre el índice son un montón de, de opciones ¿eh? en el índice. Entonces, no discrimines. Trata de llevar un orden. Eso sí, si ya lo hiciste, pues tú lo cheques. Eh, agarras el audio, lo imprimís, bajas el audio. Ok. Y la idea es que el primero y el segundo día, el tercero, si sientes que te cuesta, le das play, un lugar solo, tranquilo, donde nadie te esté molestando. Los audífonos y le das play y vas leyendo dos, tres días si es necesario, sin abrir la boca. Y eres acostumbrando al cerebro que se adapte el sonido de las palabras en el audio y el texto sin necesidad de estarte forzando a leer, porque ese es el mayor problema de un estudiante de otro idioma, no importa el idioma, que tu cerebro te forza a querer leer si las letras son similares a tu lengua nativa, ¿sí me explico? Mm -hmm. Entonces, matas eso y al segundo o tercer día empiezo a leer con la boca. A crear articular. No, no, no logré agarrar, que, como decía ahí? No logré agarrar qué era lo que decía. Um, te doy un ejemplo. Let's see, really quick. I think this is it. Ok, sí. Ok, estoy compartiendo el audio contigo. Voy a elegir cualquier... Cualquier texto. Ok. Y entonces le doy play. Hey, you're in my English class. ¿Oís? Hey, you're in my English class. Ok, ese me la puedo. Chivo. Yes, I am. Did you buy the textbook yet? Hmm, ¿qué dijo? No entendí. Regreso en el audio. Ok. Y puedo volver a darle play. No, it's really expensive. how much is it the original price is over 200 entonces tú puedes ir escuchando me gusta la entonación que ocuparon para grabar estos audios hace años puesto que no es corrido son bien articuladas las palabras entonces tú decides ¿no? ya con el audio en el teléfono tú solo vas no entendí qué dijo aquí lo dijo de tal manera caso extremo eh, caso extremo si no se te queda una palabra, ahí dice audio, pero ellos dicen audio. Para hacerlo más, ok, digamos que digan así. Entonces tú venís y escribís: oh, oh, no, audio, 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 audio. Ocupas tu propio lenguaje y lo escribís debajo de la línea donde dice audio, Escribes audio, 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 audio. Así me sonó. Pues así lo escribo. ¿Ya? No okay. Pero ese es el caso extremo. Lo mejor es escuchar y repetir, escuchar y repetir, ¿ok? Ok. Good. Right. Good. Te voy a enviar otros links. Traveséalos. Okay. ¿Viste la aplicación, Lorena? Sí. ¿No? ¿Sí? No. <laughs> Eso también. ¿Qué? Hay que empezar con el karaoke. Primero el karaoke y después <laughs> ir poquito a poco. Ya me podía una Dance Monkey y entonces... No, es Dance Monkey. Es inevitable. Dance Monkey. Ajá. Ok, Lore. Aunque okay. cosa esté a la orden, me puedes escribir y, y seguimos hablando de eso, ¿ok? Good? Okay, gracias. Gracias. Good, Good night. Good night. Hello, Vanessa. Aquí estoy ya. Hi. Hello. <laughs> Hi. Esta sesión es para que usted libere cualquier estrés que traga, grite. <laughs> que me haga no me cualquier, diga, no me cualquier, diga. cualquier pregunta sobre algún tema que hayamos visto. No tanto lo administrativo del programa, sino el área de, de gramática ¿no? y todo lo demás. Consejos. Ah, ¿sí? Que me comente si algo que hemos hecho le está sirviendo. No sé, lo que usted crea. Pues, um, bueno. Tengo siempre la duda con lo del, lo del examen que le dije, que no había podido resolver dos, dos um, um, scramble me parece que se llama en uh -huh. la unidad 6 que es que era porque yo había entendido que no podíamos agregar más palabras, sino que las mismas palabras de la oración desordenada que nos habían dado había que hacerlo. Así que me maté, lo hice gramaticalmente bien y gramaticalmente mal y nunca las pude resolver. Uh -huh. Eso me quedó de dudas, pues, de, de que si teníamos que estar agregando más palabras. Y en cuanto a la clase, yo sí siempre he tenido problemas con el, eh, el many uh -huh. y el much. Uh -huh. Porque tengo problemas con los contables y no contables. Ay, pero eso es bien fácil. Lo tenemos que abundar más. ¿eh? Eh, cuando yo digo how much, estoy diciendo. ¿Cuántos? No, ya me equivoqué. <laughs> Estoy escribiendo, que es lo más... Sorry. How much es cuánto. Singular. Cuánto. Okay. Mm -hmm. How many. Ese sí, sería cuántos. Por ende... Oh, mira, cuántos. Sorry. Okay. How many sería cuántos. Por ende... How many es plurales. Uh -huh. ¿Ok? How much? Singulares, incontables. Y es lo que le explicaba a. Um, ay, ¿cómo se llama esa chica que estaba antes? A Lorena. Eh, cuando. Lo que su problema era. ¿Qué son los intangibles? Entonces, ¿dónde entran los intangibles? Me dice, no entiendo. Ah, ok. Se tratan como singulares. Ya, con el there is much water. There is much money. Ok, there isn't any money. There's no money. Todos los incontables se tratan como singular. Porque esa es la diferencia, eh, Vanessa. Yo puedo eh, pluralizar un incontable. No, no se puede pluralizar un incontable. No puedo, es como decir los arroces. <laughs> no se puede, ¿no? Mm. Las azúcares. Lo mismo que pasa en el español pasa en el inglés. Hay ciertas diferencias, como el pan, por ejemplo, que para nosotros sí se puede contar, ¿no? En uh -huh. inglés no, en inglés no. Eh, la mantequilla, eso sí, eh, igual acá, ¿no? Las margarinas, la mantequ las mantequillas, no se puede, tanto de mantequilla, o sea, y se ocupa unidades de medida. Esa es la diferencia entre los contables, no necesito una unidad de medida para contarlos. Los lápices. Ah. ¿Ya? Tantos lápices. Ya dije el número, ahí están. Los puedo pluralizar. Okay, pero... No necesitan unidad de medida. Sí, los contables. O sea, puedo ocupar uh -huh. números y los voy contando uno por uno. Uh -huh. ¿Ya? Y en los no contables utilizamos, por ejemplo, un kilo. De arroz. Correcto. Ocupo unidades de medida, objetos para medirles como cajas, cartones de huevos. Uh -huh cartones mm. de leche, barras de chocolate, <laughs> chocolate is mm. too, no uncountable. Mm -hmm. latas, mm, sí. le voy a enviar una imagen, pero en esta máquina no la tengo, eh, ¿dónde está específico eso? Entonces, se lo voy a enviar en el chat porque sí es bien útil. Sí, porque a mí este tema siempre, siempre <laughs> me da problema. <laughs> Espero que con esta aclaración Mejor. Sí. De hecho, ahorita voy a tomar nota porque sí quiero enviarles dos cosas: la imagen donde está específico eso, cada una de las unidades de medida de los incontables, y arriba aparecen ah, sí, los sí. ejemplos que dice there is o there are, y uno se va guiando ahí como ser la estructura. Very good. O sea que los incontables van con there is. Sí.

Usted tiene buena pronunciación, Carla. Eso sí lo he notado. Y había estudiado bueno, inglés antes. Le voy, le voy a contar un secreto. Sí. <laughs> no, había estudiado inglés en la Escuela Americana uh -huh. un tiempo y luego me lo quité y me fui seis meses para Estados Unidos y aproveché para estudiar. Súper bien. Lamentablemente me quedé antes de empezar con el Phonetic. pues ya uh -huh. no había más plata para más, más meses. <laughs> Ya. y luego eh, seguí aquí con un profesor privado un par de meses también para no perder pero ya ya tengo bastante en practicar yo entiendo muy bien su pronunciación y todo excepto el how do you es este sí me ha dado plata nunca se le escucha ningún americano tiene que haberlo no. escuchado es es... Que no sabe que no sabe que tuve en ese en ese curso muchos Asiático, brasileño, ah, soy mucho cosa. chino. No, y, entonces, ¿Y durante el tiempo que estuvo allá, en qué estado estuvo? En la Vegas. Vegas. Of, of course. course. Mucho latino. <laughs> of course. Azúcar, <laughs> le decía. Es que una no, vez es que mis perros viven ahí, entonces por mm, el tema mm. de alojamiento me fui uh -huh. con ellos. Uh -huh. Entonces con americanos sí fue muy poco fue muy poco, pero bueno, excepto en la escuela que ahí sí, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y aún tenía una maestra argentina y todo lo demás. Pero... Exchange, okay. Pero ese how do you es a mí esta es la primera vez que yo lo escuchaba así, <laughs> mentalmente me ha hecho que ni pronunciarlo siento que puedo. <laughs> ok, y sí, ese es bien común de hecho, el I don't, I don't mind por ejemplo, su ejemplo, I don't mind en negativo Sabes que eh, cuando fui allá escuché por primera vez uh, la profesora hablaba muy rápido y decía Guatemalín 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 y yo me quedaba <laughs> los nervios <laughs> a veces, una... uno, pero sí se puede una yo lo que les recomendaría es conseguirse un amigo que hable inglés si no tiene alguien para practicar mucho, mucho, mucho eso, eso, a este nivel que usted tiene si sí se puede ok, sí, una vez al día yo me voy a, a conseguir una víctima sí, sí, alguien que ya sepa porque al final eh, al, al como le digo al, a como yo le escucho que ya conoce bastante eh, lo que necesita es alguien que le esté va a decir, wait, 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 wait. repeat this good, uh -huh. okay. uh -huh. okay. good. Y ahí usted le dice, y dijo, ¿qué quiere decir? Entonces, ah, tal cosa. Ah, así, así fue como yo fue aprendiendo también, no crea. No fue fácil. Y aún después ya trabajando de profesor entre compañeros, me encontraba mucho deportado. Y siempre gente que, pero gente que deportada que vivía ya casi toda su vida. Y casi no hablaban español ya. Pero amor. Ah, español. Casi no hablaba español ya, entonces ellos me, me ayudaron mucho, o sea, siempre yo, yo me... he Yo, de un yo de... trato de escuchar mucho, eh, por ejemplo, música en la oficina de una radio inglesa de Nueva York, escucho los uh -huh. anuncios. Realmente hoy ya siento que mi listening es mucho mejor que antes. Es porque que sí. eso me, me, me costó mucho el listening. Eh, pero siento ahora que escucho las canciones y le entiendo bastante más las pongo a veces fuerte en el carro para ir escuchando y ver si la, voy entendiendo las palabras mejor es, okay. eso es importantísimo escucho bastante programa en inglés también aunque a veces no le puedo poner atención porque estoy trabajando pero... ya le vienen a sacar uh -uh. <risa> <risa> okay. le, dejo no, eso, le dejo eso le dejo eso travesélo como decimos ese uh -huh. link, eh, en el chat. ahí se lo acabo de poner en el chat de Zoom. Ah, va. Ok. Eh, A ver si lo puedo ver. Sí, cópialo. Yo soy Lela para esto. Ah, Manteng ya lo vi. Ya, okay manténgalo <laughs> presionado, si no, ábralo en una nueva ventana. Y curioso ya. eso son audios, no traduzca, solo lea y escuche, y luego practique, ok. That's gonna help sí, Gracias. Okay. Good night. Good night. Hello, Michelle. Hi, teacher. Pues en mi caso, um... Why are you speaking in Spanish? Ah? Huh? Why are you speaking in Spanish? Because I, I don't have many... Mucho. Vocabulario. Yeah. I don't have a lot of, an extensive vocabulary. I don't have an extensive vocabulary. But you speak, you already speak very well, I have to say. Cheers. Muy okay. bien. Sí, ya, ya tienes bastante vocabulario, de hecho. Eh, lo que tú tienes más que todo es como mucha gramática. Eso es bueno. Pero dime, uh -huh. dime, ¿cuál es tu inquietud? Dime, dime. No, prácticamente, prácticamente eso que puedo hablar bien, pero siempre me cuesta como que eh, hacer una conversación. Sostener una conversación. Ajá, sostener una conversación. No hmm. encuentro veces las palabras. Encuentro el momento. Ok. Hay una cosa que me salvó a mí cuando era de gerente. Cuando trabajaba de gerente me ayudó muchísimo a entender cómo los bichos pensaban. Eh, ¿Por qué, ¿Cómo votar esa? Esa es una barrera. Uh -huh. Es una barrera que todos hey, podemos, podemos llegar a tener. Ahora, ¿cómo lo voto? Está fácil. Dame un segundo voy a enviar ahorita un link de un video que no lo puedo reproducir acá. Ok. Tu, 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 tu. Ok, ahí está. Ahorita tú lo copias y luego lo pueden ver. Esto se llama Just a minute. Just a minute. Ok. Y es tan sencillo como que tú agarres la rutina y a estas alturas eh, pues lo que tú hablas es bastante fluido, te diré. Eh, igual que Vanessa, tienen como muy buena base gramatical, hacen las preguntas acertadas y buena pronunciación. Entonces hay que explotar eso. ¿Cómo lo hago? Necesitas ponerle a tu cerebro en una situación en la que no ha estado. Eso es todo. Para agarrar nuevo vocabulario, lo que tenés que hacer es eso: meterlo en una situación en la que nunca ha estado. Como por ejemplo, hacer preguntas. Existenciales, que estoy comiendo, dónde estoy, qué ando vistiendo, con quién ando, uh -huh. uh, todo eso. Ahora, okay. en el just a minute, en esa técnica, como dice el nombre, solo un minuto. Entonces, vas a hacer esto de repetidas ocasiones, mira bien el video, toma nota, ponerle subtítulos al video. Ahorita lo que interesa es que agarres la técnica de pararte frente al espejo y decir cualquier cosa. Y de hecho, es una técnica que ocupaba como entrevistador. He said the question. I'm going to give you. I'm going to give you one word, and you have to speak for thirty seconds about it. Tienes que hablar por treinta segundos acerca de esa palabra que te dé sin parar. Okay. Ready? One, two, three. Rocks. Tendesía. Piedras. Okay. <laughs> Ro rocks are gray. Uh, there are multiple colors, shapes, and they. Um, Come from rivers, you can find them in the ocean too. And, uh, ok. Y la gente se quedaba, oh my god. Uh -huh. Ni yo sabía que hablaba tanto, me decían. Cuando lo lograban, el que se quedaba era, uh, Ok. Y les decía después, si veías que era bueno, más o menos, vea, voy a seguir haciendo todo eso durante toda la entrevista. Ok. Espero que, que comprendas que eso es una prueba para ver qué tan rápido, qué tan bien hablas, cuánto vocabulario tenés. Entonces me empezaba, después seguí con la siguiente pregunta, ok. Tell me about yourself. Primera pregunta, tan entrevista. Dime de ti mismo. Uh -huh. My name is Rana, I live in. Ok, ajá, y de repente les decía the sky. The sky, ok, 30 seconds, go. <laughs> y empezaron otra vez. Así es el just a minute. Pero tú solita en el espejo. Es importante que te veas, que te acostumbres a la idea y que te metas tú mismo en tu subconsciente que estás hablando inglés. Ya que tu cerebro okay. diga, hey, está hablando otro idioma, como mueve la boca. <laughs> Créemelo. Tu subconsciente, es una cosa súper poderosa. Entonces, por un minuto, primer intento, okay. hablo como pueda. Uh -huh. de, me detengo de 10 a 20 segundos y tomo nota. ¿Qué cosas importantes dije? Ah, mencioné esto. Ok, hablé de trenes. Ah, que ¿dónde los puedo abordar? Que ¿En qué países existen? Ok, lo pongo en un post-it. Ya. Sí, porque de Otra hecho. Otra pregunta. Y... Ajá, sí, porque de hecho, por lo menos el año pasado viajé y creo que esa fue una de mis grandes barreras porque yo pensaba. O sea, yo pensaba lo que yo quería decir, pero al final me quedaba así como que mejor no lo digo porque no sé si lo voy a decir bien. Entonces. Uh -huh. Tenías una idea, pero, pero tenías miedo de decirlo. Ajá. Uh -huh. Ocupar las palabras adecuadas uh -huh. para hacer la conversación. Uh -huh. Sí. Esa es mi recomendación. Incluso yo les he dicho a veces a algunos alumnos que les recomiendo ese video, esa técnica. Eh. Habla, háganlo en español primero. Dijo, a ver qué gracioso. En español uno se traba Ajá. porque no hay que decir o tenés miedo, que es lo que probablemente te ocurre a ti. Uh -huh. A ti te gusta leer, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, pues sí. Tenés mucho léxico, pero a veces incluso de tanto léxico que tenés que te juzgas a ti misma. Ajá. Te, y cuando estás hablando, te detenés y buscas un sinónimo de la palabra. Uh -huh. Eso me ocurre a mí también. O sea. De tantas cosas que has leído, que te quedas un momento, me hubiera ocupado esa otra palabra, pff, hubiera sonado más chivo. Ajá. O, si no, <laughs> o, o, o si no, son palabras que bien rebuscadas que yo digo, ¿será que lo puedo ocupar o no? Ajá, incluso en el español, te bajas al nivel de la persona con la que estás hablando, ¿sí o no? Sí. O te, tenés que subir, tenés que dar la talla. Lo mismo Ajá. ocurre en el inglés. Exacto. Y esa es una cosa increíble. Yo fíjate que he creado como un sistema de autocorrección porque descubrí que así aprendí yo desde pequeño. Yo no me regañaba a mí mismo, sino que incluso ahora lo hago. Hablo conmigo mismo, hablarse uno solo, es muy uh -huh. importante. Y hago eso, ¿no? En el discurso que voy dando, hago de caso que estoy en una entrevista o algo, y ocupo sinónimos al hablar. Uh -huh. ¿Okay? Y vas alternando sinónimos, sinónimos, para poder demostrarte a ti mismo que, que podés usar otras palabras que incluso pueden sonar mejor. Ahora, mm. ¿de dónde te sale todo eso? ¿De dónde me sale a mí todo eso ya, ya después de 30 años? Es de escuchar a los americanos, a otras personas que hablan inglés. Inconscientemente, mm. todo lo que escuchas, y eso es bien increíble, sí. se te queda en el cerebro, pero la información está acá, pero sacarla es lo que cuesta. Sí, eh, si no la has visto, te recomiendo es una película que uh -huh. es con... Ay, al Pachino, ¿no? ¿Cómo se llama este? Robert De Niro. Uh -huh. eh, Limitless. Sin límite se llama la película. Uh -huh. Sin límite. Sobre una pastilla mágica que se la toma el tipo y trae de su cerebro uh -huh. mucha información guardada. No sé, el tipo uh -huh. se vuelve. Creo que no sé si la has visto, ¿no? No, la voy a buscar. El actor sale de Hanover. Uh -huh. ¿Qué pasó ayer? Uh -huh. Es uno de los que sale ahí, que es como el, el que dicen que es el más guapo, no sé. Ah, pues él sale en esa película, Limitless. Okay. Y te hace ver esto de que tu cerebro te guarda la información, así como la primera información nueva que recibe el cerebro la toma como realidad, ¿ok? okay. Eso, creo que les di una idea. No sé si lo viste el video de Es imposible lo imposible. Eh, no, no lo es pude ver. Es posible lo imposible, es posible lo imposible, ¿no? Omar Lobos, YouTube. Es okay. posible lo imposible. Sí, Eso porque, te abre la mente. Sí, porque prácticamente aquí donde me ve, yo no he tomado ningún curso. O sea, mi, mis únicas clases de inglés que había tenido habían sido mm. en el colegio. Uh -huh. Entonces, no, o sea, nunca había tomado un curso hasta ahora. Uh -huh. Y de lo que me había, o sea, lo que había estado haciendo es eh, escuchar las canciones en inglés, ver algunas películas en inglés, eh, incluso escuchar algunas radios en inglés, en las cuales eh, yo a veces escribía y eh, intentaba escribir mensajes a la radio en inglés, y lo que hacía era eh, escribir lo que yo quería decir y irlo traduciendo como en el, en el, en el traductor. Pero es como que tú si... sí creciste con el traductor. Yo, yo me quedo, <laughs> fíjate, si yo hubiera crecido con el traductor de Google, ¿cómo sería hoy? Digo yo. <laughs> Quizás hubiera sí. aprendido más idiomas. De hecho, lo intenté, intenté aprender alemán, y me salían bien las palabras, pero después me dolió la garganta y no porque me encanta, todo lo que es alemán, me, me atrae mucho, este este sitio web que te acabo de enviar, ya, ya, viste, el, ¿ya viste el link en el chat de, de Zoom, ¿Sí? del video, ¿Sí? y ahora el link de, el índice de audios con texto ¿Sí? Entonces, exactamente lo que acabas de decir no, no juzgues, como se dice Pre, prejuzgar o sea, no seas juiciosa en cuanto a a ¿A qué audio vas a abrir primero? Dale clic uh -huh. al que quieras. Solo fíjate en cuál es para no repetirlo luego. Un audio por semana, uh -huh. okay, una lectura por semana. Lo escribís primero o lo imprimís si gustas y bajas el audio. Se puede bajar ahí tiene dos puntitos, le das clic y dice download. ¿Qué vas a hacer? Pues con tu celular estar escuchando y ver la hoja. Primero dos días leer y escuchar, ¿ok? Palabra que no sé, en, en español solo la voy a subrayar, no la voy a traducir. La última cosa que vas a hacer en el séptimo día es traducir. Tercer día ya uh -huh. puedes empezar a, a leer sin uh -huh. a intentar entonar, leer las palabras. ¿okay? Cuarto, quinto día, empezás a entonar con la, el sonido de, de los que hablan. ¿eh? Son conversaciones entre dos personas, muy naturales, muy articuladas. Y lo último que vas a hacer antes de traducir es... Grabarte a ti misma leyendo la conversación entre las dos personas. Incluso un juego. No sé uh -huh. si ya lo haces. Cambia tu tono de voz. Hazlo más abajo. Sí. Suave. Imitar voces. Porque eso te va a ayudar a, a desarrollar la garganta, a hablar de acá. Como profesor uh -huh. te digo, tenés que aprender a hablar de acá. O sea, porque cuando das clases, te, muchos, muchos profesores que yo tenía mi cargo les daba le daba uh, um, faringitis creo que se dice sí uh, sore throat se les ponía cerrada la garganta y a veces llegaban a la, a la clase. porque Ajá. ocupaban la garganta para hablar y gritar y las clases eran muy dinámicas no uh -huh. pues rápido entonces descubrí investigué eso cómo uh -huh. hablar con esta parte de acá ya sin esforzar tu tu garganta uh -huh. el punto es ese entonces, ¿por qué? ¿De qué te va a servir? Hacer la voz A y la voz B Te grabas Y luego le das play a las dos El celular y lo que tú grabaste Y el audio de la compu Y ahí viene la autocorrección Estás escuchando tu voz Y el audio Eso lo dije mal Eso lo dije mal también ah, allí, Solo esas dos uh, Ya te está calificando Tu sola ¿eh? Eso es sí. utilísimo. Eso es okay. utilísimo. Sí. Y de hecho, eso hice con, con, con la aplicación de las canciones. ajá uh -huh. Entonces, como desde chiquita había estado escuchando solo música en inglés, cuando ya la vine a buscar ahora, que vine a ver la letra ya mil años después, o sea, ya todo tenía sentido y ya a la hora de pronunciarlo ya era como que ya sabía ¿verdad? cómo pronunciarlo. Uh -huh. Mantengo una vez, hasta haber escuchado ya eso, de que tiene buen acento, pronunciar bien, o sea, se te da con facilidad eso, la pronunciación. Uh -huh. El otro canal, hay un canal que se llama Rachel's English, no sé si ya uh -huh. lo he visto en YouTube, Rachel's sí, English, no. o sea, es pura fonética, articulación, Ella explica en inglés eh, como la posición correcta de la boca, los fonemas, es eh, Fonemas, puro fonemas. A mí no me gusta enseñar fonemas, nunca me gustó y lo dejo para avanzadísimo. O sea, a veces Ajá. ni lo consideramos en programas académicos porque siento que es una pérdida de tiempo tratar de enseñarle a un estudiante que está aprendiendo un idioma eh, sobre Ajá. fonemas. O sea, es como Ajá. es como una ingeniería que ve sólidos. O sea, no sé, no no tiene sentido. Porque Ajá. al final, al final tú estás repitiendo, imitando la articulación de tus profesores. Uh -huh. Ya, entonces si tienes un buen profesor, si tienes buenos profesores que tienen buena articulación, por ende se va a replicar eso. Comprobadísimo. Uh -huh. okay. ok. Sí, porque, bueno, también había hecho intentos como de aprender supuestamente, digo yo, francés y por el hecho de las pronunciaciones siento que aunque no sé, nunca nunca supe, o sea, nunca aprendí tan bien francés. Uh -huh, uh -huh. O sea, siento que al final el hecho de, de cómo se pronuncia, digamos las r's, creo que al final siento que como que me ayuda eh, para aplicarlo en, ajá, para ejercitarlo, para ejer, eh, ¿Y para es ejer, que el, el inglés y, y el, y el la, francés son lenguas romanza. O sea, tienen la misma base en, en la escritura y los Ajá. fonemas. Es casi lo mismo. Pero igual, eh, la idea es esa, ¿no? Es repetir, repetir. Si tenés lo que tú tenés, uh -huh. lo que nosotros tenemos, debería decir, quizás ya a este punto de escucharte, es, es la capacidad de imitar a otros. Imitar a otros. No Ajá. sé si te pasa. Incluso a mí uh -huh. me, me molestaba a mi esposa cuando éramos novios porque una vez, varias veces salimos, ¿no? Y, Recuerdo que una vez fuimos a Usulután, a un pueblito bien humilde, donde el tío de una amiga, no de sé quien la cosa es de que nomás llegamos, me dijo, buenas um, eh, tardes, um, y empiezo yo a imitarle el acento, pero ni cuenta me doy y me dice, y me está hablando, no seas mal, mal educado, es mal educación, y yo, porque um, <laughs> se me salió, es natural en mí, y no lo hago por irrespeto, sino por adaptarme a la persona. es, está en ti, ¿no? Es cierto. Uh -huh. Sí, eso me ha pasado. Más que todo el año pasado que viajé y como, como fui a, a, a Francia, entonces como que se me se me pegaba. Ya cuando venía se me pegó como que medio el acento. Yo, el cantadito. Ay, no me tengo que quitar el acento. El cantadito. Ajá. Sí, sí. eso se le ocurre. Entonces. Mucho. Ajá, entonces así <laughs> se me había pegado. Excelente. Pero bueno, ya que me dio los, los, los links, voy a hacer esa tarea. Sí, o sea, yo creo que tú, tú tienes eso, ¿no? Eh, a diferencia de muchos quizás, eh, agarrar disciplina es importante eh, y creo que ya lo, ya, te, ya lo experimentaste, estoy seguro. Que agarras una rutina, a tal hora voy a hacer esto, a tal hora voy a hacer lo otro, depende de uno mismo aprender el inglés. Very important. Okay. Sí. Any other questions? Sí. Bye. Bye. No? Okay. <laughs> good. Sí. Nice to Bye. have you. Good night. Entonces, good night, teacher. Bye. Bye, Michelle. Take care. Hola, hola, eh, perdón. Among, between. Ambas significan entre. No lo mismo. <laughs> es un chiste. Sí, ambas quieren decir entre. Solo que among es entre. E imagínense que tiene un desorden de cosas y among sería entre. Ahí, no un orden específico. Between, si tiene un orden, entre dos cosas, between, entre dos objetos. Y este está en el medio del que, del que hablamos, between. Ok, good night. Hello, Gilberto. Ok, Gilberto, este espacio es para de su, ¿Cómo es? Eh, evacuar Hola. cualquier. Hola, Gilberto, ¿me escucha? Sí. 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 ok. Ese espacio es para evacuar eh, dudas, inquietudes en cuanto a lo que hemos visto, o si quieren un consejo, cómo hacer algo. Usted, dígame. Eh, más bien, eso último, eh, como consejos para aumentar el, el, el vocabulario, porque creo que esa es como la primera limitante que tengo cuando quiero expresar algo: es cómo lo hago, cómo lo haría en, en, en español y, y cómo lo haría en inglés. Entonces, como enriquecer el, el vocabulario. Entonces, uh -huh. eso quizás va por ahí, tips, eh, cosas para la pronunciación, hay pala palabras que no me cuestan, otras que sí me cuestan un mundo. Uh -huh. y, y cuando me tranco con una, a partir de ahí, eh, pierdo la confianza y ya digo cualquier cosa. Uh -huh. Bien, sí. Tra trabajamos en esas tres áreas entonces. A ver, vocabulario. Uf. Uh -huh. Por experiencia personal y como yo solito aprendo inglés, uh -huh. el vocabulario eh, dependerá de algo. A ver, usted a usted le gusta leer. Sí, de de hecho, mi trabajo es así: leer documentos. Ma la mayoría está en, en inglés. Medio los entiendo. No, pero no, me no, quedo okay. conforme con eso. Pero me refiero a pero... leer. En su vida, o sea, ¿le ha gustado sí. la lectura? Le, le, sí, libros, sí. sí. Siendo honesto, mm -hmm. libros, ok. Sí. Vaya, eso es mm -hmm. muy importante. Si usted mm -hmm. ha leído muchos libros en español, pues su léxico va a ser un poco más avanzado que una, una persona promedio, ¿no? Mm -hmm. eh, eh, entonces es muy importante eso. Y si le gustaba leer, tenía el hábito de leer y lo ha dejado de lado, pues le invitaría a eso, a empezar por la lectura en español. Uh, para sí, poder refrescar, tenés. para poder refrescar, a mí también me pasa, no se preocupe. Entonces, mm -hmm. armarse el hábito de nuevo, ¿no? Eh, okay. Organizarse, ser disciplinado en ese aspecto, eh, como decir, bueno, tengo espacio libre, la realidad es que solo tengo de 10 a 11 de la noche antes de dormir, claro. para poder leer, ah, pues esa hora voy a ocupar, solo esa hora. Así me quedo dormido con el libro, <laughs> lo voy a empezar a hacer. Importante. que aunque sea en español, sí aunque sea en español. Ah, bien. ¿Qué voy a hacer entonces para, tocar, para atacar el área de, del vocabulario y de la pronunciación al mismo tiempo? Uh -huh. Vamos a, a empezar a hacer, y esto no es obligación, esto solo es una recomendación, a, claro. a empezar a ocupar ese link. ¿Está en su computadora, Gilberto? Sí. sí. Ok, perfecto. Pues voy a darle clic a ese link y usted va a poder encontrar ahí alrededor de 250 audios con su, eh, con la letra del audio, con su, como le digo, eh, la, la todo, todo el párrafo, los párrafos, ¿no? Que incluyen el audio. Son conversaciones entre dos personas. Ah, genial. Ya, entonces, sí, sí. sin sí, sí, sí. discriminar. Ajá. Sin discriminar, lo que yo le envío es un índice, dos índices en uno. Primero da clic a uno, un tema, luego vendrá un subtema, y ahí uh -huh. está ahí está el primer um, texto. Conversaciones okay. entre A y B, a veces entre A, B y C. Lo interesante es que arriba tengo el audio y lo puedo descargar de hecho, ese audio. Déjame ver. Ah, ok. opción para descargarlo, de hecho. We could buy it from a former student. We could also buy the used version. That is a great idea. Entonces, paso uno, elijo un audio. Paso dos, okay. descargo ese audio, descargo, de ser posible, no creo que ya no es la opción, que es raro. Eh, bueno, descargo y, o imprimo o escribo el texto. Uh -huh. Regla general, yo no voy a traducir esto, en absoluto. Ok, hasta la última hora del último día lo voy a traducir. Mientras tanto, ah, no. okay. los primeros Bien. dos días, los primeros dos días uh -huh. escucho y leo con la boca cerrada. Escucho y leo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy adecuando mi cerebro a que vea letra que ya conoce, uh -huh. pero como no la está reproduciendo la boca, solo está poniendo atención a la letra y escuchando cómo se pronuncia. ¿Ya? sin Entonces, interesarme qué significa en español, uh -huh, sino uh -huh. que está interpretando uh -huh. el cerebro uh -huh. poco a poco se adecua a ver las letras y decir ah bueno esto se lee text text y va tercer cuarto día empiezo a leer sin entonar solo leer las uh -huh. letras tal cual ay esto lo dije mal me regreso en el audio y vuelvo ok lo empiezo a practicar ya leyéndolo ya el quinto sexto día yo empiezo a entonar, ¿ok? Empiezo a hacer lo que dijo el teacher en las primeras clases, a encontrar el estrés de cada palabra que no identifique. Algunas las voy a identificar y eso es importante desde el primer día. Yo puedo empezar a a resaltar palabras que no sé qué dicen, no sé qué quieren decir, ¿ok? O al final puedo incluso resaltarlas con un marcador las que no identifique. Es importante que lo que no identifique sea nada más lo que yo traduzca. No todo el texto lo voy a agarrar y lo voy a meter al traductor, ¿verdad? sino que sí. solo pues las palabritas. Que... Ajá, solo las palabritas que no entienda. Entonces, sí. eso me va a ayudar. Un ejercicio adicional sería acostarme con este audio y empezar a escucharlo y repetirlo, escucharlo y repetirlo con los ojos cerrados, sin ver las letras. Eso va a ayudar mucho. Entonces, es de, cambiar de cambiarle el switch al cerebro, el subconsciente. Para educar el, el, el oído también. Educar el oído es muy importante. Sí. Okay. ok, entonces eso es en cuanto a la pronunciación. El vocabulario vendrá poco a poco en cuanto a, a esto, pero la manera más natural de buscar vocabulario es exigirle al cerebro que lo saque. Porque en especial en una persona que ha leído muchos libros o lo que sea. En mi caso, yo agarraba el diario, cualquier libro que me encontraba en la casa de uh -huh. mi tío. Mi tío tenía una, una habitación topada de, de libros. Eh, fue el único de la familia que sacó tres títulos. Y, uh -huh. y este, pues, le gustaba leer. Tenía libros de todo: de gerencia, de pueblitos, cosas que él había escrito. No discriminaba el tema. No, entonces yo agarraba cualquier cosa cuando estaba aburrido, me ponía a leer. No sé, me daba curiosidad su trabajo también. El punto es. Que para buscar el vocabulario, la mejor manera es ser curioso con uno mismo, hacerse preguntas que uno nunca se hace. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué estoy vistiendo? ¿Dónde estoy? Miro mi alrededor, mi entorno, ¿no? ¿Cómo se dice poste? ¿Cómo se dice cable? ¿Ya? Mm. Entonces, todo eso lo voy anotando y después, cuando tengo un chance, ah, ok, pues así se decía este volado. Ya. Uh -huh. De ahí lo busco. Eh, tanta herramienta que ahora está el Google Translate. Hay otro que se llama Se llama Juglish. Ok, y ahí se lo voy a dejar: juglish.com. No se lo puedo mostrar por derechos de autor y todo eso, pero juglish.com claro, claro, es como you English, es juglish.com. ahí me van a hacer videos de YouTube justo en el momento en el que pronuncian la palabra, por palabra se busca, en el que pronuncian esa palabra, y abajo me van a salir los subtítulos en inglés también, puedo ponerle pausa, darle el siguiente y me va a buscar otro video en el que pronuncian esa palabra en el momento exacto, para escucharle y ver cómo se pronuncia. Ay, palabra por interesante. palabra, ¿eh? Muy interesante. Ok, y luego, ¿cómo yo gano confianza? El tercer tema que usted me decía. A ver, a ver, a ver, ¿Cómo yo gano confianza al hablar? Volviéndose a otra persona. Dice Tony Robbins que no hay, eh, no hay nada mejor en una persona que la autoestima. La autoconfianza, perdón, la autoconfianza. Y que a veces se prefiere tener una persona con autoconfianza, que una persona con muchas competencias, que se ha grabado de un montón de cosas, que es profesional en todo y se las sabe todas, pero a la hora de hablar de eso, a la hora de hablar de su conocimiento, se congela. Entonces, una persona como yo, que póngale, yo no tengo ningún título universitario, pero mi carrera, la experiencia, tampoco, las competencias, tengo muchas competencias y las he certificado. Pero lo que me vale es ser confiado, si ¿Sí quiere decir así, tener confianza en mí mismo y, y, y creer que la tengo, o sea, al, al final, porque esto de dar clases y más en vivo se trata de convertirse en otra persona, porque en la vida real no ando sonriendo y todo optimista, ¿no? Sin, sí, embargo, el truco. Sin, em sin embargo, soy un poco raro uh -huh. porque soy de las personas raras que hasta le recomiendo a los demás hacer lo que yo hago: hablarse a sí mismo. Todo el tiempo. Uh -huh. Todo el tiempo hablarse a uno mismo para llegar a un punto de autocorrección. Ese video de YouTube es una técnica que se llama Just a Minute: solo un minuto. Entonces, usted, y le, le voy a decir lo mismo que le estaba diciendo a Michelle: háblese en español enfrente del espejo. Y mire, ese primero, agarre un uh -huh. tema, un tema nada más, eh, podría decir buses, y empezar a hablar, ok, los buses en mi país son muy sucios, están arruinados, algunos son amarillos, otros descolorados, un minuto, se toma el tiempo con el celular, ok, pasó el minuto, perfecto, lo mismo vamos a hacer en inglés, ahí lo que hice fue detonar vocabulario en español, ¿ya?, que luego empiezo de nuevo en inglés. Buses. Ok. Buses are... Y se va a trabar, es ¿eh? normal. El primer minuto. ¿Qué podría decir? ¿Qué podría decir? Ok. Pasó el minuto. Híjole. Tengo 30 segundos o 20, parece que es el tipo eh, en el video de YouTube. Buenísima la técnica. Tengo 20 segundos para refrescar. ¿Qué podría haber dicho? ¿Qué dije que me sirvió y suena bonito? Ah, ok. Solo refrescar la idea vamos con un segundo intento, pongo un timer otra vez, dos minutos, un minuto y empiezo a hablar de nuevo con las ideas ahondando en las, o profundizando en las palabras que dije me gustó, ok, voy a tomar nota tengo 20 segundos para tomar nota y ya una tercera vez, ya con las notas tomadas, armo un esquema ahí, ¿verdad? que es lo más lógico de seguir y empiezo otra vez, ya me va a salir mejor la práctica es el maestro verse en el espejo inhibe los temores verse a uno mismo. Sí. ¿Por qué? Porque le está diciendo su Para subconsciente. Está diciendo su subconsciente. Y este está hablando en otra en otro idioma y hasta se voltea a ver uno. Qué chivo, movo los labios, parece es su subconsciente diciéndose. Y hey, así tengo que hacer. Podés. Ya, podés. Esa es la, eh, la palabra poderoso. Vos podés, ¿ok? okay so, Perfecto. No, me... ¿Sí? me parecen muy bien los... Lo... Los tips son cosas que a uno no, no se le vienen. Así como que está más enfocado en, quiero decir un montón de cosas, pero realmente eso, lo que yo diría cotidianamente. Sí, créame. Eh, por último, okay. no sé si vio la conferencia de, de TED Talks. Eh, es posible lo imposible, se llamaba. No, no. TED Talks en YouTube. Búsquela. Es posible no, lo imposible. Dura okay. 19 minutos. Y pues es en español, pero ese sería el punto de arranque de mi perspectiva con usted, sería empezar viendo ese video uh -huh. y pues póngale mucha atención en lo que dice Omar lobos aplíquelo y vea qué cosas se aplican a su vida, ¿no? Muy importante ah, okay. llegar a conocerse Perfect. uno mismo en la base de todo, ¿ok? Ok, bien, vamos a seguir esos tips, la verdad que me van a servir, esperemos. Claro que sí, Gilberto, bueno, un gusto bueno. entonces. Bueno, muchas gracias. Gracias, feliz una feliz noche. Bye bye. Número four. Tentativamente. El de Iván. Va. Tentativamente. Porque si él se une, porque Iván sí si nos falta, me ha extrañado La que no verdad. esté con nosotros y no...